te encanta y lo que te pone a vacilar. Y vamos a cantar a parejitas. Vamos a divertirnos. Eso. Los señores padres de familia y a todos los padrinos y a todos los amigos visitantes que han orgulloso han dado cita para esa fecha tan significativa de ese bautizo de la niña Anisa Achanek González Chuquimaco. Y así que entonces vamos a dar inicio en esos instantes a la ceremonia correspondiente para esa fecha. Inicio con los aplausos con su palabra de bienvenida. Hola, buenas noches. Quisiera agradecer a los padrinos familiares que están en este presente y la banda que se ha logrado de Cajabamba y a todos los invitados que están presentes. Y quisiera agradecer a toda la familia que está presente y disfrutar hasta las últimas consecuencias. Gracias. Quisiera agradecer a toda la gente que ha venido, familiares, amigos. Os agradezco a mi compadre, futuro compadre ahora, mi comadre, por una pequeña reunión que estamos celebrando. Quizás alguna gente de repente dirá, pues no, oye, llevas tu banda y te vas a disfrutar con lo que quieras, pero hoy estamos disfrutando con todos ustedes una fiesta
privada quizás no, pero no lo hemos dejado privada. Entonces queremos que todos lo disfruten, que todos nos divertamos, que todos lo pasemos muy bonito. Agradezco a la banda Cristo Morado que nos está acompañando. Agradezco al señor Lucho Rototo, que también para mí es una linda persona. A toda la familia Calderón, Torres, La Rubia. Y a todos ustedes, de verdad, chiques, un saludo para ti, de verdad, gracias por todo el apoyo que ustedes nos brindan. Yo les quiero decir gracias a todos ustedes y que viva la fiesta y que veamos hasta la última consecuencia. Gracias. Orgullosos de estos compadres y padrinos que el día de hoy están haciendo realidad esta festividad. Yo me siento orgulloso y les digo felicidades como compadres y como padrinos de esta fiesta. Es una niña muy grande, muy linda, querida por todos ustedes, por todos los amigos y conocidos. Pero doy gracias a Dios, primeramente, a la Virgen Inmaculada Concepción de María, que el día de hoy creo que es una niña dedicada a nuestra Inmaculada Concepción de María y creo que ella lo va a cuidar. A los padres, a los padrinos, les agradezco y les doy la bienvenida para ser padrinos y compadres en esta festividad. Muchísimas gracias.
Porque digamos.